Sí, un partido difícil en el que el local se hace fuerza de local, salió a ganar el partido, dicho sea de paso lo ganó. Los jugadores por ahí no encontraron el juego que habíamos practicado en la semana y se hizo difícil. Viajaron muchos jugadores, ¿no? Es decir, viajaron 24 jugadores para que la gente sepa. Ya es la tercera derrota y por ahí quien dice, no, ojalá que no sea así, pero queda demasiado lejos de la punta. Sí, viajamos con 24 jugadores a pesar de tener una gran cantidad de bajas que hemos tenido por lesiones o por diferentes circunstancias. Se nos escapa un poquito la punta ahora, quedamos en terceros. Pero bueno, hay que seguir, vamos a tener que remarlo para remontar de alguna forma. Esto no nos ha pasado otras veces y lo hemos podido remontar, así que no creo que no se pueda remontar esta vez, siempre lo hemos podido sacar adelante. Exactamente, quedan tres partidos. De los tres partidos, bueno, los dos son locales. Sí, nos queda contra Canals acá. Viajamos con Adelia María y el último partido es con Villa Valeria acá de local. Se nota, digamos, el hecho, bueno, vos estás a cargo ahora trabajando con el equipo, ya que Cristian y Diego no pueden hacerlo, pero bueno, vos estás trabajando y te está ayudando Federico. Sí, me está dando una mano Federico y yo le estoy dando una mano a su vez a Cristian y a Diego, que son los técnicos del equipo, que por razones de salud ambos no están en la cancha en este momento. Así que lo que ellos me transmiten, yo lo descargo en la cancha, en el entrenamiento. Con esto que pasó el domingo en la labor de Mauro, seguramente habrá que hablar muchísimo, ¿no? En esta semana, al margen de poder hacer algún encuentro, es hablar muchísimo para ver si moralmente se puede levantar el equipo. Sí, igual no le estamos echando la culpa a los jugadores nada, No, no, pero. porque los jugadores tratan de volcar lo que nosotros le ponemos para que hagan en la semana y no deja de ser responsabilidad del técnico, en este caso mío, del que pone los 15 en la cancha. En la semana vamos a trabajar un poco más duro, se hablará un poco más con los jugadores y yo creo que esto lo vamos a sacar adelante, lo hemos sacado adelante como te digo otras veces, así que no va a ser distinto esta vez.